buenas comandantes bienvenidos vamos con nuestro repasito semanal un poco que se nos queda atrás vamos con qué sucederá esta semana del 4 de junio al 10 de junio bueno, en primer lugar tenemos el evento especial día de o sea, del 4 al 11 y podemos conseguir el thunderbolt de tier 7 que no es gran cosa pero está bien, un evento que se han currado. Habrá que ver cómo va. Pues a ver si tengo por aquí algo interesante. Pues nada. En este evento desempeñarás el papel de un comandante de tanque estadounidense que participa en la invasión de Normandía. Eso significa que solo puedes usar ciertos tipos de tanques en este evento. Solo tanques estadounidenses y tanques de tier 5 y 6. Aquí nos dice como consejo que aunque el T-34 Caliope no se desplegó en realidad, el día D eh, se considera excelente para el evento y es el que ellos recomiendan utilizar. Y aquí nos describe en qué consiste el evento. ¿no? Limpiar la playa, capturar las bases, tres bases en total, capturar cuartel general enemigo. Y ahí terminaríamos. Sistema de puntuación. Destruir todos los enemigos de la playa, dos puntos. Capturar una base, un punto por base capturada. O Serían tres en total. Aseguró una cabeza de playa. Capturar las tres bases, cinco puntos extra. Normandía asaltada. Completar el evento, seis puntos. Después o sea, pues, pondríamos en 12, 13, 14, 15, 16 puntos, si no me equivoco con la cuenta, por cada, por cada evento. Este es el Thunderbolt, Thunderbolt mejor dicho. Y es la recompensa. La recompensa puede ser un poquito pesada, depende de cómo sea eso del día de, porque la verdad es que no lo he jugado. Está en el menú principal, que ahora os lo enseñaré. Y 25 puntos por porquería, un comandante héroe por 50 puntitos, que esto sí que está muy bien. Eh, torreta Tiger 1 en reparación, esto es una dos no para el garaje, bueno. 100 puntos, esfuerzos de comandante, 125 puntos, una medalla de esto de 80 años, consumibles con 150 puntos, 175 puntos a una inscripción, esfuerzos de experiencia del comandante por 8, 5, 5 refuerzos por 8, perdón, que se me acaba la lengua, a los 200 puntos, a los 225 puntos. <coughs> Perdona. Cinco refuerzos y cinco refuerzos de experiencia libre. Y con 250 puntos, pues el Thunderbolt y la medalla del evento. Yo creo que se puede hacer un poquito pesado hacer esto. Porque nos obliga a entrar en un modo que no he jugado. Y habría que probar. Lo probaremos después en directo si me da tiempo a abrir. Eh... Y cuenta para todas las demás cosas que estamos haciendo. O sea, si saco el medio, me cuenta para el contrato del medio, me cuenta para la temporada. Porque si no, pues ya ves, con esta cantidad de puntos, hemos he dicho que aquí se podría alcanzar 3, 12, 12 14, 15, 16, 16 puntos por partida. O sea, a ver qué está un porrón de partida aquí, eh. Habría que echar bastantes para conseguir el evento. Y antes de seguir, pues os enseño. Aquí lo tenéis. Abajo del todo, día de 6 de junio de 1944. Ahí tenéis que entrar para hacer el evento. Y ya ve qué tal está. No sé si será cooperativo, si habrá más comandantes. No lo habrá. ¿Verdad? Que no lo sé. Vamos. No creo que tengamos mucha dificultad la cosa. Nuevo tanque premium. Street for Dawn. 90-40-56. Otro tanque premium. Este es de la era 3. La tele tienda, como siempre. Desafíos y eventos. Del 4 al 11. Agujeros en los enemigos. Penetra 10 o más disparos en una batalla. Y un botiquín que nadie usa. Habilitador del juego en equipo, ayuda con 250 o más de daño en una batalla y 0.25 extras de experiencia de vehículo. Tenemos el Onrua Cranban, hasta el día 18, 25% de bonificación de experiencia en vehículo en cada tanque de la línea, 50% de descuento en plata en los niveles del 3 al 6 y del 7 al 10, un 30. Como siempre. Líder 4 y 18, ventas especiales, 25% de descuento en equipos, 30% de descuento en todos los vehículos del árbol tecnológico de la Segunda Guerra Mundial, niveles 7 a 10, 30% de descuento en vehículos del árbol tecnológico de Estados Unidos, niveles 5 a 6. Este descuento está para que se usen en el evento. Recuerdo que solo se pueden usar en el evento americanos de tier 5 y tier 6. Y aquí tenemos a la venta por oro o por experiencia gratis. Oferta de Overlock. El de Moley Shirt 28. de 54 de 2. El Cromwell B. Me gusta mucho el Cromwell B. La Dinka Action X. También mola mucho. El 3 d 57. No tanto. Revalorice. No tanto. El Águila. Va bastante bien. El skin Tiger. Bueno. Es un pesado en la era de los medios. Alguien tiene que poner los puntos de vida. Prototipo 50 TP. Lo mismo. El skin Tiger. Alguien tiene que ser al que se lo violen. Y el paddle y no te pierdas los paquetes temáticos especiales que aparecen a continuación en dos de ellos se incluye un nuevo camuflaje 80 del día de todos los eh, para utilizar en todos los entornos del mapa eh, personalizaciones del 80 aniversario del día 10 de, eh, Conjunto de camuflaje cuenta crema de inscripción. Aquí tenemos por pues, paquetito el calíope, el helka el super chafi para el evento 6.900. El helca 105, 2750 y el super Chaffee Este 2300 ventas del día de Suecia, del 4 al 18 también. Pues tenemos el camuflaje este sueco, que ya está por aquí. Y tanques premium con descuento y rebajas del día de Suecia, ya sea por oro o por experiencia gratis. El STRVK, el Lance en C, el mínimo 151. Barracuda en 1951. Yo pillaría este. Si vale lo mismo. Y este viene pintadito. Y viene con sus adornos y sus cositas. El strv, el strv -Start 1 El STRV-START-1. El STRV-81. El es 3. Y el sacudidor de tierra. El de 102. Aquí hay tanquecitos que van muy bien. Barracuda, el lance. No van malote. Y el tanque del mes, Tenemos la FV214 con el MK2 de la era 2. Os quejabais mucho los de Segunda Guerra Mundial, de que, perdón, de Guerra Fría, de que no ponían tanques del mes para Guerra Fría, pues mira, ya lo han puesto. Y en ventas semanales hasta el 28. Potenciadores de experiencia. Ahorradores de billetera, 59 Patton, el T34 y el M60A1 RAID pasivo, que es de la era 2. Ah, el tanque ligero de la fuerza de despliegue. La verdad es que no lo conozco, no lo sé. Si lo conocéis alguno y queréis dejar en comentarios algo, pues aparece. El T34. Es Y el T59 Patton. Pues bueno, no son muy santos de mi devoción a estos tanques, pero me mm, reconocer que malo no es. Descuentos temáticos, asalta la playa. Es que es pura teletienda, tío. Es que es de, de, deprimente. Hacia las playas disponible esta oferta. Día de tiempo, cuenta premium. y de experiencia en batalla. Probablemente poner de descuentos fuera de las playas el bretaña es panzer próxima parada H. Burgo. 7 días de tiempo de cuenta premium 80% de descuento y tenemos el smutman que termina el 17 de junio el mbt que termina el 29 de julio y el tusquito que ya le va quedando menos 9 de septiembre es el que más lejos está pero evidentemente es un tier 10 y las dos últimas etapas se os va a hacer larga como un día sin pan y ya hemos terminado el repaso. Como veis, tenemos el evento del día de. Que tiene pinta de que se lo han currado. No lo he jugado, pero la verdad es que tiene pinta de que por lo menos lo han intentado. Que ya por lo menos es algo. El camino al Crumba. El Honroa. Un par de operaciones cochambrosas de estas. Que, basurilla, basurilla. Y aquí la chicha está en. En el evento especial del día de esperemos que, que sea bastante entretenido de jugar porque a hay que jugarlo bastante para conseguir los 250 puntos para el Thunderbolt pues nada esto ha sido todo voy a intentar esta semana hacer directos como siempre pero esta semana la tengo bastante ocupada y, y no sé si iré pudiendo abrir directo esta semana ayer no pude y hoy no tiene pinta de que vaya a poder así que a ver si quizás mañana pueda abrir un ratito o algo pues bueno Muchas gracias a todos por estar ahí. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y nos vemos en los bares. Hasta mañana.